El miedo a perder a alguien o el dolor de la pérdida de un ser querido es el mayor castigo de esta vida. Pero, ¿y si nos enseñaran a morir durante unos minutos para poder compartir momentos con los que se han ido? ¿Y si en verdad no existe tal desaparición y solo vivimos en una realidad paralela donde los muertos somos nosotros? Si me preguntáis qué es la muerte, os diré: ¿qué es para vosotros dormir? Y finalizaré diciendo: déjame salir. ¿Existe la muerte tal y como nos han dicho que es? ¿O existe un cambio de existencia, donde solo nos quitamos un traje para seguir avanzando? Aún recuerdo la primera vez que te noté, que te vi. Aún recuerdo cómo me decías que no me pertenecía el sitio que habitaba, que tenía que viajar, que me centrara en mi vida, en mis conocimientos, en asimilar que soy diferente. Ahora, añoro el poder situar mi mano en tu cuello y compartir contigo mis proyectos. Pero, ¿te acuerdas? Aquel día te hice una promesa. Si no puedo ir a tu tumba vendrá a mí. Que así sea. Hola. ¿Quién eres? ¿Me ves? ¿Quién eres?
En la carpeta guardo todos los datos. Es posible que en cada punto temporal se halle la respuesta que estoy buscando. ¿Sabes dónde voy a esconder la carpeta? Se lo dije a él. Él es la única persona en la que puedo confiar. Él y ella. Pero ella no sabría dónde guardarlo y podría ser víctima de un engaño. Los datos que los médiums nos facilitan tienen un alto contenido de información que podrían contestar a las preguntas de la humanidad. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Seguro que sí. Dime, ¿cómo te llamas? Dime, ¿de qué has muerto? ¿De qué has muerto? Es difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible si presenciamos el final de nuestros seres queridos? ¿Cómo es posible que él esté en una realidad paralela? Su tumba oculta más información que solo un cuerpo. Y gracias a él, sé que esos agujeros que vemos los médiums, en el suelo, en las paredes, tienen relación con el llamado tiempo. Un túnel donde perdemos la conciencia, pero viajamos a través de la consciencia.